Hola amigos, qué bueno que nos ven un video más, ya sea por Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Yo soy Suficio Julio, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. En esta ocasión vamos a hacer una rutina para la artrosis de cadera, desgaste de cadera, no sé cómo la conozcas tú. Y son ejercicios muy fáciles, muy sencillos de realizar, que los puedes hacer al despertar para que evites la rigidez articular, el dolor, esa sensación de entumecimiento. Y son ejercicios muy sencillos, así que comencemos. Para estos ejercicios lo único que vamos a necesitar es que te pongas ropa cómoda y que estés acostado sobre una superficie cómoda. Lo primero que vamos a hacer son elevaciones de cadera. Nos vamos a colocar con las piernas a lo ancho de nuestras caderas y extendemos y lo vamos a realizar 10 veces. 1, 2, 3, 4. Es muy importante que extendamos bien la cadera. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos a cambiar de ejercicio. Nos colocamos de lado y elevamos lateral. 1, 2, 3, bien estirada esa pierna. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Cambiamos de lado para trabajar la otra cadera. Y nuevamente lo vamos a hacer 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Cambiamos. ¿Cómo se sienten? ¿Agotados? Tomen un minuto de descanso y nos acostamos nuevamente boca arriba. Acuérdense que antes de realizar esta o cualquier rutina, hay que checar muy bien nuestros signos vitales para ver que todo esté en orden. Muy bien. Y ahora vamos a hacer elevaciones con la pierna estirada. Igual 10 veces y vamos a ir alternando de piernas. 1, 2, 3, 4, la pierna lo más estirada que podamos. 5 y hasta donde lleguemos, ¿eh? No se preocupen si no logran tanto. 6, 7, 8, venga, sí se puede. 9 y 10. Descansamos unos segundos. Acuérdense que son ejercicios para desgaste de cadera, para artrosis. Muy bien, vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos unos segundos. En el siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer es que vamos a llevar las piernas hacia el abdomen y la otra pierna, la contralateral, se queda con la planta del pie apoyada en la cama, en la camilla, en el suelo o en la colchoneta. Y lo hacemos 10 veces igual. 1, 2, 3, venga, sí se puede. 4, para que empecemos bien nuestro día. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos unos segundos y cambiamos. Ah, no, vamos a seguir con el mismo ejercicio porque son 10 de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ¿cómo lo sintieron? Está sencillo, ¿verdad? Ahora nos vamos a poner en 4 puntos para hacer extensiones. La espalda bien derechita, lo más que podamos, y extendemos. 1, bien extendida esa pierna. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Para el siguiente ejercicio seguimos en la misma posición. Llevamos un poquito más hacia adelante los brazos y bajamos pompas lo más que podamos que toquen nuestros talones. Mantenemos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos a la misma posición y vamos una vez más, 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. ¿Cómo lo sintieron? Está fácil, ¿verdad? Nos volvemos a acostar boca arriba y vamos a hacer elevaciones de cadera. Pierna bien estirada. 1, 2, vamos a hacer las 20 seguidas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Descansamos unos segundos, me dio comezón en los tobillos y bueno, ahora vamos a hacer extensión de cadera, apoyándonos bien y extendemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, giramos, nos apoyamos de lado y hacemos elevación lateral de pierna. 1, aquí estamos trabajando glúteo medio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos de lado. Y repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansen unos segundos esas caderas. Si se cansan demasiado, pónganle pause al video. Ahora nos vamos a poner en 4 puntos y vamos a extender 20 veces. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cómo lo sienten? ¿Bien? 6, 7, 8, 9, bien extendida la cadera, bien extendida la rodilla. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 y 20. Se me cayó el cubrebocas. Perfecto. Vamos a seguir en esta misma posición. Ya me iba a cambiar. Y brazos ligeramente más hacia adelante y pompas hacia atrás. Mantenemos durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora nos acostamos boca arriba. ¿Cómo lo van sintiendo? Ya saben que si les cansa demasiado pueden ponerle pause. Y muy bien, ahora vamos a llevar la pierna, la rodilla hacia el abdomen, o el muslo hacia el abdomen, y lo vamos a hacer 20 veces. 1, 2, 3, bien pegada esa pierna, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, bien pegada, 18, 19 y 20. Muy bien. Ahora vamos a hacer giros y vamos a hacerlo 10 veces. 1, 2, 3, la rodilla lo más estirada que podamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Ahora cambiamos de pierna. 10 veces igual. 1, 2, ¿cómo lo van sintiendo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos, vamos a tomarnos un minuto para que agarren el segundo aire. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos de la grabación. Muy bien, 12 minutos. Vamos a terminar con la última vuelta de los mismos ejercicios. Vamos a empezar boca arriba. Pónganle pausa si se sienten cansados y en lo que toman aire. Muy bien. Déjenme, me acomodo, es que tiene un hueco la camilla. Listo. Ahora vamos a hacer elevaciones, vamos a hacer las 20 seguidas. 1, la pierna bien estirada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien, ya empiezan a sentir cómo se calientan esas caderas. Ahora vamos a hacer extensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien extendida esa cadera. Muy bien. Elevaciones laterales. 1,
2, cuando despiertes por la mañana, haz estos ejercicios. 3, 4, para que no tengas rigidez. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos del lado contrario. Igual, 10 veces. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien elevada esa cadera, 7, 8, 9 y 10. Descansa unos segundos y ahora nos vamos a acostar boca arriba. Muy bien, doblamos piernas, pies apoyados sobre la camilla y vamos a realizarlo. 1, vamos a hacerlo 20 veces. 2, que ese muslo toque el abdomen. 3, 4, esto nos va a ayudar a conservar los rangos de movilidad. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien, estiramos piernas, pónganle pausa si ya se cansaron, si no sigamos con los ejercicios y vamos a hacer círculos 10 de cada cadera. 1, 2, lo más amplio que puedan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos con la otra cadera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Y por último, ya para terminar nuestra rutina, pompas hacia atrás, brazos hacia el frente, 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos volvemos a poner en la misma posición y lo vamos a realizar 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la misma posición y lo vamos a realizar 10 segundos. La vez pasada dije 10 veces. Vamos a realizar 10 segundos. Muy bien. Y por último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, amigos. Amigos y amigas. Con eso vamos a terminar el día de hoy. Fue una rutina muy sencilla para trabajar la cadera, para evitar la rigidez, para mejorar la movilidad, mejorar el tono muscular. Acuérdense que el desgaste es un proceso crónico degenerativo, entonces hay que mantenernos activos, hay que seguir las indicaciones de nuestro fisio, de nuestro médico. Y bueno, si quieren más rutinas así, de este estilo, en la cama, parados, como ustedes quieran, pónganlo aquí abajo en la caja de descripción y nos vemos en el siguiente video con más contenido. No olviden suscribirse para recibir nuestro contenido de manera constante. Y nos vemos en el siguiente video.